Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, el placer de escucharla. Bueno, doctora, ¿cuál es la situación epidemiológica hoy con respecto al dengue? ¿Qué está pasando, no? Fundamentalmente en la capital jujeña. Bueno, la verdad que estamos en una situación, digamos, nuevamente del dengue. Es el momento, es la época, es el clima, el ambiente, que otra vez volvimos a los casos, y aparte sabemos que nuestra frontera está, ¿no? Que vamos y venimos para Salta. Que está con muchísimos casos, sobre todo en las zonas de frontera. Bueno, San Salvador está con casos en Luján, casos en Alberdi, están bloqueando a los chicos a medida que va, en Ciudad Nueva también pasó, a medida que van saliendo van haciendo los bloqueos, los descacharrados en el lugar que se hace, pero hoy no tenemos, digamos, la cantidad de casos que tenemos en la zona de Ramal. Básicamente Caimancito, que trabajamos el fin de semana pasado, y ahora vamos a trabajar en un operativo sanitario mañana y pasado en San Pedro. Muy bien, clarísima. Doctora, ¿hay pacientes pediátricos? Hay pacientes pediátricos, sí, nos llama la atención, porque los chicos se presentan con síntomas que son propios del verano, como otros cuadros virales, que son las gastroenteritis. Es importante tratar de definir el diagnóstico, así que les recomendamos a las mamis, a todos, que se acerquen a las guardias justamente para poder hacer bien el diagnóstico diferencial que tiene que tener esto. Eso le quería preguntar, doctora, porque estamos con estas lluvias esporádicas, ¿no? Y que se dan en algunos sectores en donde se acumula agua en las plazas, en los espacios verdes, en donde habitualmente, ¿no?, los chicos quedan expuestos. ¿A algún tipo de recomendación para la familia que nos está mirando ante esta, ¿no?, situación que hay de casos pediátricos de dengue? Bueno, fundamentalmente mantener los patios limpios, mantener las casas limpias para que los chicos donde juegan, en los espacios que juegan, lógicamente los espacios urbanos también, ¿no?, el espacio de plaza, todo, mantener donde no sea el recipiente o el lugar donde haya la producción de mosquitos, de las larvas y todo. Y otra de las recomendaciones fundamentalmente para los niños es poner el repelente. El repelente es cada 4 horas, hay que renovarlo si está al aire libre. Es una manera de cuidarlo y bastante bien. Hay en repelente gel, en aerosol, bueno, las mamis por ahí ya conocen, como la mami, los papis, la familia saben cómo tienen que cuidar, pero el repelente es una buena forma de cuidar a los chicos. Uh-huh. ¿Hay un número concreto? ¿Cuántos niños serían aproximadamente los que...? No, eso la verdad que no te sé decir. Uh-huh. Números concretos de pediátricos no te sé decir. Bien, bien. Doctora, por último, desde los medios de comunicación, y por supuesto siempre estamos haciendo hincapié en el descacharrado, el cuidado de los medio ambiente, ¿algún consejo más como para ajustar más las medidas ante este incremento de casos, fundamentalmente para la gente que convive con Ruta 34, con la zona del Ramal, con la vecina provincia de Salta? Claro, fundamentalmente que se cuiden, bueno, el repelente vuelve a ser una insistencia, porque bueno, vos cruzas la ruta, vas de lado en lado, y tener con mangas, o sea, protegerse la zona de las piernas, los brazos, mangas largas, tener bien cubierto toda la zona de las piernas, usar zapatillas, calzado cerrado, el mosquito entra por cualquier lado. Entonces, eso es fundamental, por un lado, ¿no? Y tener en cuenta, y si hay síntomas que de pronto son los, digamos, hasta los más banales, como son la fiebre, y pensar que por otro motivo, si anduvo por la ruta o en estas zonas de frontera, digamos, de casos positivos en cantidad como en Salta, tratar de acudir a la guardia. Doctora, que tenga muy buenas tardes, como siempre, agradecidos por su predisposición. Gracias. No, de nada. Hasta luego.